Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Remy de Ratatouille. Vean el detalle, la colita, los ojitos, su boquita, el cucharón. El cucharón se quita. Entonces no me lo recargué. Espero que te guste. El muñeco mide 27 centímetros de alto. ¿Y qué más te puedo decir? Espero que te guste el tutorial y a continuación voy a dar la lista de materiales y regálame una manita arriba y un lindo comentario. Eso ayuda mucho a mi canal a que sigamos creciendo y sigamos subiendo más tutoriales, ¿sale? Nos vemos. Ok. En esta ocasión ya vieron que hice a Remy de Ratatouille. Vamos a utilizar un azul. Yo encontré este más o menos parecido, pero se me hace una figura como que muy difícil de encontrar el tono. Entonces, que ahora sí les dejo a su criterio el tipo de azul gris que lleva el muñequito. Yo voy a usar este, pero a ver. El rosa, puede ser carne también, nada más que el tono no me está dando a mí, porque se acuerdan que no tengo un tono de rosita, de carne un poco tendiendo a rosa. Entonces voy a poner esta rosita, pero si no voy a cambiarlo, porque esto ya no me convence, a color carne, para la nariz, las orejas, las patitas y las manos. El blanco es para los ojos y para el gorrito de chef. El café es para el cucharón. Estoy utilizando estambre angorita, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. ¿Ok? Va a variar un poco el tamaño, pero pues si usan estambre más fino, pues se va a ver más bonito. Voy a utilizar este fieltro negro para los ojos. Ay, y la cola. También la cola va en este tono. Que ya se me había olvidado. Dejen, anoto que me falta la cola. Porque si no, lo hago sin cola. Y entonces, el fieltro lo voy a usar para los ojos. Y creo que ya. Creo que ahora sí ya es todo. Y voy a comenzar por el cuerpo para ir viendo cómo hago la cabeza. La verdad no tengo mucha idea ahorita de cómo hacerlo, pero conforme vayamos avanzando vamos viendo cómo lo voy a hacer. ¿Sale? Entonces espero me salga, que si ustedes ya están viendo el video ya me salió. Entonces comenzamos con el cuerpo. Ok, miren, sí cambia este tono de carne, que es el que queda en el muñequito. Y se me olvidó mencionar que utilizaremos un gancho del número 3. ¿Ok? Entonces creo que ahora sí ya es todo. Es que sí queda mejor así, pero es que no tengo. Realmente voy a agarrar retacitos porque ya no tengo. No ha salido desde hace como un año ese tono y estoy sufriendo un poco con los tonos, pero vamos a comenzar con el cuerpo. Ok, vamos a comenzar tejiendo dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Ok. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 es una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Uy, estoy nerviosa. Espero que sí me salga, porque este sí es pedido. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok.
En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Uy, ahí está. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Ay, perdónenme. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. 2, 3, 4. Y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento. 2, 3, 4, 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 9 a la 16, vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, de la 9 a la 16, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 17, vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y 6. Hago una disminución 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5, 6 y la disminución. Ok. Voy a tejer en la vuelta 18 punto por punto. Son 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 19 vamos a tejer 5 puntos bajos, una disminución. 2, 4, 5 y la disminución. Ok, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 y la disminución. Ok. Ok, en la vuelta 20. Voy a tejer punto por punto, una cadena y empiezo punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok.
Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 22 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Si se fijan, yo ya voy rellenando. Si quieres, ve rellenando. Al cabo aquí no es tanto que te cueste trabajo rellenar, ¿no? Pero vas viendo la forma que va agarrando. Entonces, vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Uy, creo que me salió un poquito gordita. Estoy pensando en cepillarla. En cepillar a Remy para que se vea un poquito peludo, pero voy a ver, ¿ok? Entonces, la vuelta 24 y 25, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. De la vuelta 28 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco. Ahí, ahí está. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso de la 28 a la vuelta 30. Y vamos a rematar. Yo creo que dejamos estambre para unir la cabeza. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Espérenme. O nos aventamos a hacer la cabeza de una vez aquí pegada. ¿Cómo ven? Déjenlo, pienso. Tejo de la vuelta 28 a la 30. Y no rematen para ver qué voy a hacer. ¿Sale? Ok. Miren, no voy a Es que estoy tentada a hacer la cabeza pegada. Pues voy a probar a ver qué tal me sale. Vamos a tejer en la vuelta 31. Voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. No, no, mejor la hago separada. Porque no me va a salir. Necesitaría empezar desde arriba. Entonces, voy a dejar un poco de estambre o no. No, vamos a dejar en la cabeza el estambre. Corto para rematar y ya quedó. Ok, este es el cuerpo de Remy.
Vean, me salió un poquito gordito, pero creo que no hay problema. Y esta es la parte de arriba. Entonces, ahorita hacemos la cabeza para ya ir sacando el tanteo de las piernas, de los brazos y de los patitas. Es que necesito terminar primero el cuerpo y de ahí partimos para ver de qué tamaño hacemos todo lo demás. Entonces, la cabeza vamos a comenzar con dos cadenas y en la segunda cadena hago seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahí está. Jalo este de aquí. Y en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Sale? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 es una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. Ay, ahora ando hablando muy ronco. Dejen, tomo agua y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Dos puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 4 puntos bajos, un aumento y regresa. Ok, así. Ok, de la vuelta 7 a la 12, vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Espero que me quede buen tamaño. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 7 a la 12. Ay, una disculpa. Según yo estaba grabando, y resulta que no, que me grabó al revés. Hagan de cuenta, si le ponía play, se quedó en apagado. Y luego si le ponía prender, se paraba. Ay, no, fue un relajo. Miren, me había quedado en la vuelta 12, pero les comentaba que estaba muy cortito. Entonces, agregué una vuelta más, dos vueltas más. Entonces, de la 7 a la 14, vamos a tejer punto por punto. Una disculpa, de veras, ya hasta terminé y no me di cuenta. Ay, no, no, no. Luego, en la vuelta 15, vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos. En la vuelta 16 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Luego, en la última vuelta, que es la 17, vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y entonces, voy a rematar dejando estambre para pegarlo al cuerpo.
Ay, una disculpa. De veras que no sé. Y sí se ve que lo iba a grabar lo del agregar las vueltas y se detuvo mi celular. ¿Quién sabe qué está pasando? Quizás es el calor y está fallando el celular o no sé. Y vean, ya quedó. Voy a rellenar un poquito más. La siento todavía muy flojita. Y vamos a unirla al cuerpo. Esta va a estar sencilla porque es punto por punto. Dejé 18 puntos bajos en el cuello y son 18 puntos bajos en la cabeza. Ay, no, de veras. Y antes digan, me di cuenta porque no me cuadró algo y dije, ay, déjenme veo y voy a checar el video y tómala, que no lo grabó. Y ay, no. Y la verdad, lo de menos era desbaratar y volverlo a hacer. Pero el estambre se hace horrible cuando lo desbarato. Entonces, muchas de las veces lo que hago es que lo vuelvo a empezar la parte que con un estambre nuevo. Porque no queda feo. Queda muy feo. Entonces, es lo malo de la angorita, que si lo tengo que desbaratar, sí se ve muy feo. Vean, estoy punto por punto uniéndolo. Así. No, y se grabó todo lo del lo que estoy escuchando. Y entonces, ay, dije, pues, ¿cómo que se está grabando lo que se está? Lo que estoy escuchando, no, pues ya vi que era. O sea, se estuvo trabajando todo el tiempo la cámara. Y cuando le daba play, no, se detenía. Ay, no, no, no. Sigo rellenando porque siento que está como muy, muy aguadito. Entonces, ahora vamos a hacer la trompa de Remy, ¿o qué? No, primero voy a hacer las patitas y luego voy a hacer los brazos, ¿ok? Ojalá me salga, porque. Pero creo que sí quedó proporcional la cabecita. Miren. Así. Así. Ay, es que fue fiesta de cumpleaños de mi esposo el fin de semana y estoy bien cansada. Ah, pero ¿qué tal la fiesta? A ver. Así, remato y lo paso por otro lado. Ok, entonces. Hasta ahorita vamos bien. Voy a medir el cuerpo. Son 20 centímetros de alto. ¿Ok? Entonces, vamos bien. Vamos a hacer las patitas y las manitas. Pero dejen, primero saco yo las patitas y ahorita les explico. Ok. Así está grabando. Ya me da miedo. Ok, vamos a hacer la otra patita. Miren. Y ya hice el bracito. Entonces, la patita la vamos a hacer así. Son 5 cadenas más una, 2, 3, 4, 5 más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 3 y 4. Y en la quinta cadena hago 3 puntos bajos. 2, 3. Y luego en las cadenas flotantes voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3. 3 puntos bajos y luego en la última hago un aumento. Y cierro la vuelta. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un aumento,
4 puntos bajos, 2, 3, 4, 2 aumentos, va 1, 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y cierro la vuelta. De la vuelta 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 3 a la 5. Ok. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7, miren, ya rellené. Y en la vuelta 7 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los vamos a tejer y vamos a rematar dejando un poco de estambre para poderlo unir al cuerpo. Ok. No hago corte. Ay, déjenme ver si está grabando. Ya me dio un favor de que me se detenga el celular. Yo creo que es el calor. Porque sí está haciendo mucho calor. Yo creo que voy a tener que poner el ventilador. Remato. Y vamos a hacer esto. Miren, en la vuelta 1, 2, 3. Entre la 3 y la 4 voy a unir esto. Voy a coserlo. Tomando el centro de aquí. Miren. Dejen. Alejo. Ahí está. Es 1, 2, 3. Y entre la 3 y la 4 voy a unir. Y que quede sesgadito. Ok, entonces vamos a hacer esto. 2, 3 y aquí. Casi las voy a poner juntas, miren, para que quede así. Disculpen que haga la toma un poco lejos, pero es que solamente así van a ver cómo lo uno. Y vean, no queda totalmente sobre la línea 3 y 4, sino ahí empieza y se queda como sesgadito para que se vea como al frente del cuerpo. Rellené, pero no tanto, la patita. Y vean, ya que la haya unido así, remato y clavo. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Ustedes van a hacer una segunda patita. Y vean. Ya quedó. ¿Sale? Y sí se detiene. Entonces vamos a hacer la otra manita. ¿Ok? Ok. Para empezar la otra mano. Así está grabando. Vamos a hacer una cadena con el color carne. Dos cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Y subo en la segunda vuelta con una cadena. Y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. En cada vuelta, o sea, 12 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok?
la vuelta 3 y 4. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Ay, perdóname, una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Miren. Ok. Así. Entonces, vamos a rellenar. Así, así y así. Ok, voy a rellenar. Y entonces, corto y vamos a cambiar a color azul. Ay, me está gustando cómo va quedando. Ah, perdónenme. Para cambiar el color, ya saben, doblo la esquinita, doblo la punta y lo tejo. Lo jalo, jalo el color carne y jalo y hago un amarre. Ay, perdónenme, no les enseñé eso. Bueno, pero si tú me estás viendo siempre, sabes que así hago el cambio de color. ¿Ok? Pero para las nuevas. Ay, perdónenme, es que luego me emociono y no tomo en cuenta esos cambios. Ah, bueno, pero es que es el primer cambio que hago. No había hecho cambios de color. Ay, fiu. Entonces, vamos a hacer una cadena. Y de la vuelta 6 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Y creo, no, es de la vuelta 6 a la 16. Sí, de la 6 a la 16. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Ok, ya terminé a la vuelta 16. Voy a cortar algo de estambre y rematar para pegarlo, para unirlo al cuerpo. Voy a rellenar. Así. En esta ocasión, yo sé que este muñeco es para un niño. Entonces, si se fijan, no estoy poniendo soporte, no estoy poniendo nada por precaución. ¿Ok? Porque si no, es que no pasa nada con el palito, pero no vaya a ser la de malas. Más cuando son más pequeñitos. Este creo que es un niño de primaria. Entonces son más grandecitos, pero cuando son bebés sí como que ahí sí me paniqueo. Entonces prefiero que se vean aguaditas las muñecas y me dicen, es que no queda así. Le digo, no, pero por evitarnos. Miren, aquí hice la unión del cuello, entonces es entre la vuelta 2 y 3 comienzo a unirla. Entonces, 1, 2 y aquí. Y trato que queden centrados los bracitos. Aquí. Y entonces los uno como uní las patitas. Si se fijan, la dejo un poquito sesgada la mano. Atravieso la mano. Así. Ay, así. Así. Ok. Y va alineada con la otra manita. Si se fijan, está bien. No la voy a pegar al cuerpo porque van a agarrar el cucharón. No sé. Ahorita se me ocurrió, si ponerle velcro
Y a ver si tengo, creo que sí tengo velcro, pero no estoy segura. O algo para que suelte y agarre el cucharón. Si no, la voy a entregar así sueltito el cucharón para que el niño juegue con el cucharón. Vean. Ya quedó. Así. Ok. Me van a decir sí y no se parece. Pero vamos a hacer la cola. Estoy dejando al último la trompa y las orejas. Las orejas no me preocupan mucho, pero necesito hacer primero la trompa para ver el tamaño de las orejas. Y vean, vamos a hacer la cola. Ok. Para hacer la cola, vamos a hacerla en color carne. Voy a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Y tejo de la vuelta 2 a la 12, punto por punto. No hay pierde. ¿Ok? Lo tejo. Miren. Aquí voy a empujar esto hacia afuera y ya cierro la vuelta. ¿Ok? Entonces, la tejo y regreso. De la 2 a la 12, punto por punto. Y vamos a ver qué tan larga quedó. Si no, para agregar más vueltas. ¿Ok? Ok. Miren, ya hice las 12 vueltas. Pero la veo corta. Entonces vamos a hacerla hasta la vuelta 16. Yo creo que eso va a ayudar. Porque sí se ve muy cortita, ¿no? 13. 13. Entonces, de la vuelta 13 a la 16, seguimos tejiendo punto por punto. Lo tejo, rematamos, pero dejando estambre para poderlo pegar. Ok, entonces, miren. Lo voy a coser la colita en la vuelta 2, 4, 6, 8. Entre la 8 y la 9 voy a unirla. Ok. Así. Vamos a rematar. Así. Y lo paso entre la costura. Ok, ahora ya está la rata, no, ya está la cola. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? La trompa. Ok, no me ha salido la nariz, la trompa. Voy a comenzar de otra forma. Voy a hacer con el color carne, dos cadenas y tejo 6 puntos bajos, 3, 4. 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego tejo un punto bajo, un aumento, 6 veces. Digo 6 veces, 3 veces. 3, 3, 3, son 3 veces. Ahí está. Luego tejo la tercera vuelta, la voy a tejer punto por punto. Hago una cadena y tejo 9 puntos bajos. Ok. A ver si así me sale.
Y es el tercer intento. Ahí está. Ok. Y vean. Ok. Voy a hacer una cuarta vuelta y voy a hacer un punto bajo, una disminución. Tres veces, pero voy a rellenar, porque si no, ya no voy a poder. Así. Así. Me va a decir mi mamá, agarra bien el gancho. Lo estás tomando mal. Ay, no quiere. No, y ya es de pararme y descansar tantito, porque no me sale y no me sale. Y entonces me empiezo a desesperar. Y vean. Y cierro la vuelta. Sí, ya cuando se desesperan, mejor suelten el estambre. Ya, dejen el tejido un rato. Voy a cambiar de color. Sí, ya cuando se dobla la punta, se jala. Sí, cuando ya ven que no sale y no sale, avienten el tejido. Y ya después se relajan y luego lo vuelven a tomar. Lo malo es que lo mío sí es pedido y sí les surge un poquito. Entonces, como que mucha opción no tengo. Ok, voy a cortar un poquito porque si no. Y vamos a hacer 2, 4. En la vuelta 5. Ok, en la vuelta 4. En la vuelta 5 voy a hacer el cambio de color. Cambiamos a color azul. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer un punto bajo, un aumento en tres veces. Ay, perdóname, es que es la quinta vez que lo hago y no me sale. Por eso estoy así como que. Ok, y me da 9 puntos bajos. Ok. En la vuelta 6 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Así. 1, 2 y el aumento. Ok. Luego, voy a tejer de la vuelta 7, punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. A ver si me sale. Es un punto bajo, un aumento y ya lo estaba haciendo mal. Ay, no. 6 veces, ok, lo tejo y regreso. Ok, vamos 5, 6, 7, 8. De la vuelta 9 y 10 vamos a tejer punto por punto.
Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Así. Creo que ya me está quedando. En la vuelta es 5, 6, 8, 10, 11, 12. Vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ya me perdí. Ahí va. 3 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para unir a la cara. Ay, Dios. En serio que me costó muchísimo trabajo encontrar la proporción de la trompita. De veras. Así, pero exagerado. Ya me estaba desesperando. Nunca me desespero, pero ahorita, ay, me desesperé. No sé por qué. Yo estaba muy feliz haciéndolo. Y no. O sea, son de esas cosas que dice uno, ay, tranquilízate. A ver. Ok. Voy a unirlo aquí en el centro. Y está tocando el cuello. ¿Ok? Donde unimos, ahí empezamos. Y voy a hacer esto. Voy a darle la forma así. Como ovaladita. No circular, ovalada. Ok. Le bajo un poquito. Y me voy para acá. Aquí es donde yo realmente le doy la forma a la trompa del ratón. Así. Aquí. Ay, es que es la desesperación que tengo, que ya lo quiero pegar para ver cómo queda. Pero tengo que calmarme. Tengo que relajarme y disfrutar el hacer el amigurumi. Es que no, en serio. Hasta me siento en seria, ¿no? Porque, ay, es que de veras que sí es un triunfo sacar el patrón. De un muñeco y más de cuando es conocido, ¿no? Porque cuando no es conocido, pues tú le metes creatividad y sale diferente. Espero que sí esté saliendo. Porque luego me muevo y es donde no me fijo que no sale a cuadro de la cámara. Y de veras que cuesta muchísimo trabajo. Por eso luego da tristeza que hay gente que luego nada más critica y dice, es que está feo. Ay, pues te invito a que lo hagas tú, porque no, en serio, es muy, muy difícil. No, no es fácil sacar un patrón. Yo no los cobro, porque la verdad no me gusta. Yo veo que muchas están como yo, con la quinta pregunta de cómo vamos a salir adelante con el dinero, y con eso se mantienen. Entonces, imagínense si cobro. Va a ser, no sé, siento horrible. Y a Sofi le cobré una vez y me sentí mal con ella. Ella sabe quién es. Y entonces, cuando me pide un patrón, luego se lo hago. Porque sí está complicado.
Y vean, vamos a ver si me sale. Y es que ahorita no se distingue bien si sale o no. Yo creo que va a ser hasta que ponga los ojitos que se va a ver bien. Porque esa es otra. Que ahorita no le distingo bien si queda bien la naricita o no, pero sí la veo bien. Hasta ahorita la siento que va bien. Ya hice un ojito. O sea, imagínense cómo me quedé traumada que hice un ojito para que viera si estaba en proporción la nariz. Los bigotes, otra vez, se los debo. Porque voy a intentar lo que me dijo una chica. Mojarlos con el estambre, con resistol. Ay, oigan, pues creo que sí me salió. Con resistol y que los deje secar y que se endurece el estambre. De hecho, hasta pensé, ¿saben con qué? Con almidón. Dije, ¿con almidón quedarán? Y sí, tengo almidón. Yo tengo este almidón. Yo nunca he usado el almidón con estambre. Yo siempre lo he usado con el crochet, con el otro hilo. Pero miren, este lo conseguí en Walmart. Sí es caro, porque sí es caro. Y lo mantengo escondido, porque dice que tiene que estar fuera del calor o del sol, porque esto explota, según dice aquí las indicaciones. Entonces, yo lo tengo aquí abajo dentro de mi escritorio y está fresco, miren, está frío. Entonces, porque hice ese almidón fuerte. Entonces, voy a probar con este a ver qué tal salen los bigotes. Si ya vieron que los puse ya, ya los voy a usar así. Porque no he encontrado los bigotes. Y una amiga, Margarita, ella me los va a mandar. Entonces, esperen Dios que sí los encuentre. Y ya miren, ya remate y lo mando a otro lado. Y ya pueda poner bigotes, porque sí. Es que también va así como doblada, ¿va? Ok, el ojito lo tengo aquí. Voy a hacer el ojito. Ok, el ojito lo vamos a hacer así. Con el color blanco vamos a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta y jalo. Entonces, en la vuelta 2 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo. Ya quedó. Y voy a rematar, pero dejando estambre para poderlo unir. Entonces, voy a rellenar tantito y los ojitos van a ir pegados. Así. Ok, los pego, ya saben que es, o sea, van unidos uno al otro así y regreso. Ok. Ah, por cierto, va un poquito rellenado el ojito, pero poquito. O sea, hacen esto. Ay. Miren, no se necesita mucho. Y lo vamos a unir aquí, ¿ok? Entonces, que estén centrados así. Los pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a hacer esto. Voy a pegar los puntitos negros que corté con fieltro. ¿Ok? Y los voy a pegar aquí al centro. Así.
¿Ok? Sé que se ve raro, pero espérenme. Vamos a hacer unas cejitas que lleva este Remy. Ok, vamos a hacer las cejitas que van aquí. Van de aquí para acá. Entonces, vamos a hacerlas con azul. Y vamos a hacer esto. Ay, perdón. Las moví. Ok, vamos a tejer, ¿qué serán? 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a ver. ¿Sí? 20 cadenas. Entonces, son 20 cadenas más 1. Ay, la cola. Más 1. Y vamos a hacer, a partir de la segunda cadena, voy a tejer 20 puntos bajos. Punto por punto. Los tejo y regreso. No vayan a rematar, porfa. ¿Sale? Entonces, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok, aquí vamos a rematar. Y voy a hacer esto. Esto lo escondo aquí en el tejido. Y hago esto. Ah, este también hay que esconderlo. Y lo tengo que esconder antes de pegarlo, porque si no, me va a costar más trabajo cortarlo después. Entonces, ya puse mi ventilador para que no me pase otra vez lo mismo de que me haga hace rato el celular. Es que es mucho el calor, la verdad es mucho el calor. Entonces, ay, 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 mi aguja. Ahí está. Voy a hacer esto. Voy a colocarlo, pero va a ser como la mitad, o sea que se parta así a la mitad, y lo voy a poner así. ¿Ok? Así. Que quede como un gusanito. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Ok. Miren, así quedó. ¿Sale? Entonces, ahora nos faltan las orejas. Las vamos a hacer y nos falta todavía el cucharón y el gorro de Ratatouille. Digo, de Remy, ¿ok? Ok, miren, ya quedó la oreja. Y vamos a hacer esto. Con el color carne vamos a tejer 2 cadenas. Y voy a hacer en la segunda cadena 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalo aquí y no cierro. Giro el tejido, subo con una cadena y hago 6 aumentos. En la segunda vuelta. 4, 5, 2, 4, 6, 8, 5, y 6. Giro el tejido y en la tercera vuelta hago una cadena y hago un punto bajo,
un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a girar el tejido y hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, remato, pero dejo estambre para unirlo a la cabeza y regreso. ¿Ok? Ok, miren, así quedó. Y entonces vamos a hacer esto. Voy a quedar a la mitad. Si no ocultaste el de la oreja, el que con el que empezamos el hilito, no te preocupes, ahorita lo puedes ocultar. Miren, yo lo pegué a la mitad de los ojos. Entonces, me voy así, así, así. Así. Aquí. Dejen marco para no perder el... Aquí. Entonces, vamos a cerrar puntita con puntita, así. Y así va a quedar. Y vamos a pegar esta parte que está así. Entonces, ahí va a empezar la punta a pegarse. Y tengo que alinear a la mitad del cuerpo. No va a quedar totalmente recta, sino que la tengo que sesgar un poquito. ¿Ok? Y me falta esta. Y vean. Así. ¿Ok? Y jalo. Remato y jalo. Entonces, voy a rematar de nuevo. Clavo y lo mando a otro lado. Ok. Y vean. Ya quedó. Ya quedó. Ok, entonces sí nos quedó. A ver. Vean, ya quedó mi Ratatouille, mi Remy, vean, y ¿qué nos falta? Nos falta el gorrito de cocinero, de chef. Ay, no, me encantó. Ay, que me costó un buen la trompa, pero me encantó. Entonces, vamos a hacer el chef, el sombrero de chef. Oigan, estoy pensando en ponerle una boquita aquí abajo para que no se vea tan serio. Vamos a hacerlo en color azul. Y voy a hacer esto. 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vean, no voy a cerrar el círculo otra vez. Giro y hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 puntos bajos al final porque son 6 aumentos. Ok. Es que me quedé con la ansiedad esa de ponerle una boquita abajo. A ver qué tal se ve. A ver. Así. Vamos a ver. Espérenme. Ahí está. Sí. Sí queda. Miren. Entonces, ok. Voy a hacer esto. Voy a rematar. Y la vamos a pegar con silicón.
Es que traigo silicón en las uñas y ahora ya me cuesta muchísimo trabajo. Pero antes de pegarla, esta tirita se sale. Voy a hacer la lengua. Ajá. Voy a cortar un poquito más. Y vamos a pegar primero la lengua. Bueno, de hecho, primero oculto el hilito que quedó. Así. Lo ensarto. Y luego lo corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar la lengua primero. Así. Ay. Así. Y ahora voy a pegar esta parte. Sí, sí, sí va. Ay, sí, se ve mejor. Entonces, la voy a dejar secar. Es que sí, como que no me latea todavía mucho. Ok, lo dejo secar y vamos a hacer el de cocina. Ok, vamos a comenzar con el color blanco. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 20 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y vamos a cerrar así, en forma circular con un punto deslizado. Y voy a hacer esto. Voy a tejer una cadena y subo con 20 puntos bajos. Los tejo y regreso. Es punto por punto. Así. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto y cierro con un punto deslizado. Ok, ya quedó. Y de la vuelta 2 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos, no hay pierde. A ver, dejen y veo. Sí, sí, sí quedó. Entonces, ok, lo tejo y regreso. Punto por punto. 20 puntos bajos de la vuelta 2 a la 5. Ok, ya quedaron las 5 vueltas. Entonces, en la vuelta 6 voy a hacer un punto bajo, un aumento. ¿Y saben qué? Vamos a tomarlo con la cadenita de enfrente. Hago una cadena, un aumento. Un punto bajo, un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso por toda la vuelta. No es necesario que cuenten. Es hasta donde lleguen. Un punto bajo, un aumento, tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 a la 8. No, a la 9. Sí, 3 vueltas. Vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo. A ver, son 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Sí? Sí, salió. 30 puntos bajos. De la 7 a la 9, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10, 8, 9, en la 10, vamos a hacer 3 puntos bajos, una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. ¿Sale? Espérame, ¿qué? Una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 12, perdónenme. En la vuelta 12 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y vean, ya está saliendo el gorrito de chef. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 13 voy a hacer 6 disminuciones. Hago una cadena y empiezo con las disminuciones. ¿Ok? Ya casi. Ahí está. Ay, mi dedo. Es que se está haciendo más pequeño el círculo y me está costando. Ahí está. Entonces, voy a rematar. Ahorita todavía no cierro la vuelta, espérenme. Ok, cierro la vuelta. Remato. Y vamos a cerrar el circulito. Entonces, ya quedó. Vamos a meter los dedos por acá abajo y vean. Y voy a hacer esto. Voy como a hilvanar. Así. Y así. Y jalo. Y entonces aquí voy a rematar. Oye, es que me da ansias. Tengo moscas porque es calor y aquí hay muchas moscas. Y estoy mate y mate moscas, pero siento como la ansiedad en la cabeza. No sé por qué, pero me da mucho eso. Y por eso me estoy rasque y rasque. Miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a pegar con silicón. Ya si ustedes lo quieren relleno, o lo rellenamos, pues hay que coserlo. Pero yo no lo voy a rellenar. ¿Ok? A ver, espérenme. Es que si lo relleno, es más fácil que se mantenga, ¿verdad? La forma. Voy a terminar cosiéndolo. Sí. Porque si lo relleno, no lo voy a poder coser. Digo, pegar. No, ¿saben qué? Sí lo rellenamos. Lamentablemente, pero sí. Se va a rellenar y vamos a coserlo. ¿Ok? Para eso, a ver si me alcanza este pedacito. Vamos a ensartar. Que de todas maneras tenemos que cortar porque yo terminé en la parte de arriba. No terminé en la parte de abajo.
como para dejar para unir. Ok. Voy a tratar de que quede en el centro y voy a hacer punto por punto. Ok. Lo uno y regreso. Así, punto por punto. Y esperando que este lo esconda un poquito. Ahí está. Así. ¿Sale? Entonces lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Sé que van a decir que me quedó un poquito gordito, pero pues es que no sé por qué a mí me quedan así siempre. Y nos falta la el cucharón, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el cucharón. Es en tono café. Ahí está. Y vamos a comenzar. Déjenme ver las indicaciones. Ok, vamos a comenzar con dos cadenas. En la segunda cadena voy a comenzar con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Ay, sigo con la manía de que está la mosca. Ok, con la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, así. Cierro la vuelta con un punto deslizado y subo con una cadena. Luego, en la tercera vuelta hago un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Sí, porque el anterior fueron 18 puntos bajos. Si me equivoqué, I'm sorry. Me equivoqué. Es que en la vuelta 1 son 6. En la vuelta 2 son 12. Ah, es que aquí anoté mal. En la vuelta 2 son 12. En la vuelta 3 son 18. Y en la vuelta 4 son 24. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo y remato. Ya va, miren, ya se va haciendo la cazuelita, que es la cucharita que necesitábamos que se hiciera. Ok. Entonces, lo tejo y regreso. Y creo que sí vamos a necesitar un palito de banderilla para la cuchara, para que se sostenga. ¿Ok? Ay, se me metió el color azul. Entonces, necesitamos el palito de banderilla para que sostenga la cuchara. Y ven, yo le corté la punta. Lo tejo la otra vuelta y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer esto. Dos cadenas. Y voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Espérenme. Sí, creo que tengo que cubrir todo esto.
Entonces voy a hacer una cadena y subo y hago 6 puntos bajos. Voy a tejer 6 puntos bajos de la vuelta 2, que será la 20, más o menos. 2, 4, 6. He hecho esto para el frente. Y vamos a tejer de la 2 a la vuelta 15. A ver qué tal vamos cubriendo el palito. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 2 a la 15 y vamos a ir cubriendo así. ¿Ok? Bueno, ahorita va así. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, llegué a la vuelta 15. Y entonces voy a rematar, pero voy a dejar un poco de estambre para hacer esto, miren. Voy a unir aquí en una orilla, voy a unir. Antes de poner el palito, porque el palito lo voy a poner con silicón líquido y no quiero que se pegue el estambre. Ya me pasó. Bueno, no con esta, ¿no? Pero ya aprendí. Y entonces voy a unir. Así. Ok, y entonces voy a hacer esto y ya quedó. Corto y voy a introducir el palito. Hasta ahí. Entonces voy a cortar el palito girando con las tijeras. Y voy a hacer esto. Ya quedó la cuchara. La voy a dejar suelta porque la que me encargó, la que me hizo el pedido, no me dijo si lo quería atado a la manita, pero la voy a dejar suelta. Miren, ya quedó. Mide 27 centímetros de alto. Miren, ahí está. Espero que te haya gustado. Vean, me encantó. La verdad me encantó. Vean la colita. Yo creo que sí se parece. El tono igual y ustedes van a creer que quedó como muy gris o azul. Es que me costó mucho encontrar el tono. Pero espero que a ustedes les quede mejor el tono. Pero a mí sí me gustó. Realmente a mí sí me gustó. Espero que sigan mis videos y mis tutoriales. Me regales una manita arriba, un lindo comentario para que YouTube me siga recomendando y crezca más mi canal. Mil gracias. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.